Hola amigos de YouTube, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos la teoría de que hubiera pasado si Goku y Gohan eran traicionados por sus amigos al final de la saga de Cell. Antes de empezar, creo que te suscribes al canal, activa la campanita y dale un like. Bueno, sin más relleno, empecemos. Goku y Gohan estaba descansando después de un largo entrenamiento después de la pelea contra Sicho. Nean le dice: Goku, Gohan, venga. Goku y Gohan, ¿dónde está Nean? Y está dice: chicos, ¿ustedes no tienen hambre? Goku emocionado le dice: por supuesto que si Nean, me muero de hambre. Nean traería una mesa llena de comida. Goku, Gohan y Nean estaba comiendo y en este momento Nean le dice a Goku: Goku, si me quieres. Goku dice con una cara de tristeza: Nean, hace mucho tiempo cuando era niño asesiné accidentalmente a mi abuelito, pero tiempo después hice amigos y yo tengo una esposa y ahí es mi hijo Gohan, pero un día cuando yo estuve peleando contra Cell. Después de eso, Gohan fue despreciado por sus amigos y familia, y yo también, ellos me odiaba, quería que muriera o me fuera, entonces me fui ahí donde estaba en el Supremo Kaiosama y después llegaste y yo quiero que te amo. Nean se quedó sorprendida a escuchar la historia de Goku y se dice: Goku, venga, ¿quieres ir a otros planetas? Goku dice: bien. Y Nean le dice: tenemos que ir a algún lugar allá, está robando energía de los objetos más poderosos de los planetas, son los secuaces de un malvado mago Babidi. Goku dice: vámonos. Así partiéndose, y aparece Dabura, diciendo: ustedes son unas malditas sabandijas, ¿cómo te atreves? Alejaste de nuevo. Goku dice: maldito, eso jamás te lo perdonaré. Así comienza una pelea entre el último sobreviviente Saiyajin y el rey de las tinieblas. Goku había dado una paliza y le atraviesa el pecho con una mano y después le lancé una bola de energía desintegrando. Y Babidi aparece y se queda sorprendido, y Goku tomaba a Babidi de la cabeza y con la mano aplastó la cabeza matándolo. Después Goku lanza el huevo de Majin Buu al sol para evitar su despertar. Goku dice: muchas gracias, Nean. Nean dice: con gusto, Goku. Goku la toma en la mano y le dice con estas palabras: Nean, desde que conociste sentí gran amor a ti y después de unos días me enamoré y te apoyé a escuchar una historia. Tú siempre me has amado y ayudaron a derrotar enemigos. Nean, te amo y siempre estaré contigo. Nean dice: Goku, te amamos y yo traté a Gohan como si fuera mi propio hijo. ¿Qué va a pasar, Goku? ¿Goku y Gohan podrá vengarse de sus amigos y familia que los despreciaron? ¿Cuál será la relación de Goku y Nean? Descúbrelo en el siguiente capítulo. Bueno amigos de YouTube, si te ha gustado el video, si llegamos a los 100 suscriptores antes de que termine este año, nos vemos. Pero no me importa.